Cristian Castro presenta a su nueva novia en sus redes sociales. Y es que nuestro queridísimo cantante sabe cómo seguir siendo el centro de atención. Tremendo figuretti. Recordemos que la semana pasada se volvió tendencia en todos los medios, pues en pleno concierto afirmó que había vuelto a la preparatoria. Todos quedaron perplejos. Sin duda, algunos desconocían que Castro no había terminado sus estudios. Otros le aplaudieron y así surgieron diversas opiniones. Pero hoy no estamos aquí por ese tema pasado. Parece ser que Cristian está dispuesto a seguir dándonos de qué hablar cada semana. Prepárate, aquí te suelto el bombazo. Cristian Castro vuelve a apostar por el amor, así como lo escuchan. Pero vamos por partes. Muchos se estarán preguntando qué pasó con Mariela Sánchez. Otros, que están actualizados sobre esta noticia, se preguntarán. Pero sí ha pasado aproximadamente un mes desde que terminó con Mariela. El mundo está patas arriba. Nadie entiende a las celebridades. Después de múltiples rumores, Mariela en una entrevista reveló que el fin de su relación con Castro se debió a una discusión. Además, comentó que tomó la decisión de regresar a Argentina después del conflicto. Definitivamente, ella ya sabía que no iba a existir una reconciliación. Pero Mariela no terminó con esto. Otro rumor que envenenaba las redes sociales tenía que ser desmentido. ¿Sánchez intentaba controlar las cuentas bancarias de Cristian? Bueno, Mariela aclaró que nunca intentó hacer eso, detallando que nunca manejó sus redes sociales ni tuvo acceso a sus finanzas. ¿Ustedes le creen? ¿Será ese un motivo por el que terminaron? Y es que no solo acabaron con la relación, sino también con los planes de boda. Así como lo oyes, la parejita iba a casarse, hubiéramos querido que nos inviten, pero ahora se convirtió en una idea que se la lleve el viento. ¡Qué pena! Esto no parece haberle dolido tanto a nuestro intérprete de No Podrás. ¿Presentar una nueva novia? Un poco apresurado si me lo preguntan. ¿Quieren saber de quién se trata? Nada más y nada menos que Ingrid Wagner. Pero bueno, es momento que se emocionen. Ah, de seguro como nosotros, ustedes tampoco saben quién es Ingrid. Por lo que averiguamos, nuestra Barbie, porque sí, parece mucho a Barbie. Ingrid es una mujer multifacética. Destaca como abogada y también tiene un gran talento en las artes plásticas. ¡Qué curioso! Ahora todo tiene más sentido. Su parecido a Barbie. Sin duda, le encanta compartir sus obras y diversas aventuras que tiene por el mundo. Pero esperen, Mariela comentó que parte de la ruptura de Castro se trató de supuestos celos. Así que no sabemos lo que le espera a nuestra Barbie. Si Cristian es así de celosito, no creemos que le guste que su novia viaje tanto. ¿Cuánto durarán? No lo sabemos. Esperamos que mucho. Definitivamente, aquí se derrocha amor. No te lo digo yo, te lo dicen ellos mismos. Y es que la historia de Instagram que compartió Castro era una romántica fotografía donde ambos aparecen juntos en un escenario que parece sacado de una película al ritmo de la canción Feels Like Home, de Bryan Adams. Una declaración de amor. Claro, Bryan Adams no se le dedica a cualquiera. Eso ya lo debería de saber nuestro querido Cristian. Ante esto, los usuarios en redes sociales fueron corriendo al Instagram de Ingrid. Parece ser que ella ya sabía lo que se le venía. Adivinen qué hizo. Lo que hacen todos los famosos cuando no quieren dar respuestas. Se vendan los ojos. ¿Cómo? Quitó la opción de comentarios. La bloqueó. Sin embargo, algunos usuarios fueron a sus otras publicaciones y expresaron diferentes opiniones. Algunas comentaban que sería la nueva víctima de Castro. Otras le hacían saber que tenía que salir de esa relación en ese instante. Nunca faltan las fans enamoradas de Castro y se hicieron presentes. Algunas chicas le preguntaron cómo podían estar en la lista de espera y si en verdad era la novia de Cristian. Todo un zafarrancho. Muchas queriendo estar con Cristian y otras odiándolo. Pero en fin, tiene un poco de todo. Sin duda, muy solicitado por donde lo vean. Como te lo mencionamos al comienzo, se nota que a Cristian le encanta ser el foco de atención. Y es que después de una ruptura que generó controversia, ahora el cantante ha decidido seguir adelante y darle una nueva oportunidad al amor con Ingrid Wagner. ¿Qué opinas de esta nueva pareja? ¿Crees que duren o será una nueva novia para la colección del cantante? No te olvides que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y manito arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver sobre Nicandro Díaz y la polémica que no cerró tras su muerte. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video.
Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV. Exclusivas.